Hola, buenos días amigos, amigas. Un día más estamos aquí para disfrutar de esta mañana aprendiendo a hacer distintas actividades. Soy Beatriz Morán y aquellos que me conocen dirán, vale, Beatriz está con las manos en la masa como la hemos visto tantas veces. Otros a lo mejor os extrañáis que teniendo el perfil que tengo esté intentando enseñaros algunos truquitos de cocina. Veréis, dentro del programa de mayores os he dicho que tenemos distintas actividades ocupacionales, talleres abiertos y muchos de ellos contienen esta temática de cocina. Además de los talleres de cocina fácil, digamos, de entretenimiento que tenemos, también existe el programa de cocina para los hombres. Así que nos vamos a poner a ellos, voy a explicar lo que vamos a hacer hoy. Vamos a cocinar patatas de una forma saludable, con muy poquito aceite. No vamos a necesitar horno porque lo que vamos a aprender a utilizar hoy es el microondas. Vamos a hacer unas patatas asadas y vamos a necesitar, lógicamente, las patatas, sal gorda, medio vasito de agua y las vamos a condimentar. Podéis utilizar pimentón, orégano, pimienta, pero os he agregado un poquito de jengibre y ajo. Siempre todo esto es al gusto. Probar, probar, que no cuesta nada hacerlas y si no os gusta, pues probáis con otro condimento. ¿Dónde las vamos a cocinar? Las podemos cocinar en un envase apto para microondas, ya sabéis que tiene que ser de plástico, de porcelana, de cristal, de vidrio, que no tenga ningún dorado. Y lo vamos a tapar para meterlo, para introducirlo en el microondas, con papel de film. Sin agujerear, papel de film, lo cubrimos y va a ir al micro. ¿De acuerdo? Si os parece, sin más, comenzamos. Comenzamos partiendo una patata longitudinalmente. Va a ir con piel. Como está sucia, lo que voy a hacer ahora es lavarla bajo el grifo, ayudada con un cepillo para eliminar mejor toda la tierra que pueda tener. ¿De acuerdo? Voy a ello. Bien, pues como veis, ya tenemos la patata limpia. Lo que hago es hacer un corte longitudinal. ¿De acuerdo? Tenemos la piel, recordar que va con piel. Y simplemente lo que voy a hacer es colocarlo. Añado el agua, aceite, una cucharadita. Como sé que lo sabéis calcular, sobre la patata y comienzo un poquito de sal gruesa. Aquí voy a hacer una advertencia.
Os voy a volver a recordar, el microondas potencia muchísimo los sabores. Con mucha menos cantidad, tanto de aceite como de condimentos, es necesario, o sea, es totalmente suficiente y es necesario para que comamos de una forma sana y equilibrada como os estoy presentando hoy. Continúo, espolvoreo un poquito de pimentón, un poquito de orégano y un poquito de pimienta. Como os he dicho, me gusta especialmente con jengibre. Otra idea, podéis ponerle curry o nuez moscada, que le va muy bien a las patatas. Y un poquito de ajito, que somos españoles y no nos podemos privar. Así lo llevamos al microondas durante 8 minutos a la máxima potencia. Bueno, pues ya han pasado los 8 minutos, sacamos del microondas con cuidado un aviso. No lo coloquéis en una superficie fría, sobre todo si estamos trabajando con un recipiente de vidrio. Veis que yo he cambiado el recipiente porque esto ya lo tenía previamente preparado para mostraroslo. Como las potencias de los microondas van a variar de uno a otro, a lo mejor 8 minutos para algunos se os queda largo, se os queda corto. ¿Cómo verificar que las patatas están en su punto? Con la punta de un cuchillo introduzco, si se mete y está blandito, es que están en su punto. Pues, bon appetit. Esto nos sirve de guarnición para cualquier plato. Yo he preparado dos en este momento, pero podéis preparar en un momento todo lo que queráis, a fuente más grande, más, pero que no se toquen. Muy bien, espero que hayáis aprendido algo nuevo. Vamos a realizar patatas chips en un muy, muy, muy poquito de tiempo en el microondas. Os recuerdo que estas sesiones las realizamos en los centros de mayores de Salamanca. Dentro de las actividades de envejecimiento activo tenemos apartados especiales para cocina, que sabemos que siempre os encanta. Pues bien, nos ponemos a ello. Os voy a decir lo que necesitamos para hoy. Muy sencillo. Patatas. No os compliquéis, probar por una primero, si os gustan, pues continuáis haciendo. Que sois 10 en casa, necesitáis un poquito más, pero como se va a meter plato a plato, es muy sencillo de controlar. Necesitamos sal, necesitamos aceite, ya la tengo aquí preparada. Aceite, una gotita, ¿de acuerdo? Ahora os explico. Las patatas ya están laminadas al estilo chips, muy finitas, me las cortáis muy finitas. Y este aceite, una gotita, en el plato untamos con el papel, difundimos bien el aceite, al microondas 5 minutos y sin más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo ya las patatas cortadas, lo que voy a hacer es una gotita de aceite para que lo veáis, una gotita y... Bien, y este papel va a ir aquí. Una vez que lo tengo manchado, veréis, voy colocando las patatas, las voy distribuyendo
por el plato. Os recuerdo que si alguna os ha salido un poquito más gruesa, la coloquéis en el centro del plato, porque el microondas cuece antes el centro antes que los exteriores. Una vez que tenemos las patatitas, vamos a utilizar estas para que las veáis bien. Sin más, puedo poner ahora la sal. No nos pasamos. Os recuerdo que el microondas potencia mucho el sabor. Si no, cuando salgan, cada uno se añade la sal a su gusto. Patatas chips. Las meto 5 minutos al microondas a máxima potencia. Le damos la vuelta y las tenemos un minutito crujientitas. Ya veréis qué buenas. Adelante. Un minutito más y estamos. Bien, ya tengo mis patatitas chips. Si le queremos dar un toque, ahora es cuando se puede rectificar de sal o ponerle algún sabor interesante como queso fundido. Ahora vamos con la segunda de patatas chips, de la que os voy a dar en esta mañana tres opciones, ¿de acuerdo? Primera opción, terminada, muy sencillo, 6 minutos, tenemos patatas. Bien, continuamos con las patatas chips al microondas. Otra forma muy interesante es tenerlas previamente en remojo. Teniéndolas en remojo, lo que me garantizo es que el almidón que contiene la patata va a desaparecer. Ya veis que cocinamos todo muy saludable. Una forma muy rápida. Tenemos un bol con agua. Tenemos las patatas laminadas. En este bol con agua introduzco las patatas y voy a poner, esto es un poco al gusto, ¿de acuerdo? Un poco de pimentón, podéis poner cúrcuma, vamos a poner orégano y pimienta. Y como sabéis que el jengibre me gusta, una pizquita de jengibre o de nuez moscada, que le va muy bien a las patatas, y sal. Procedo. Coloco las patatas y, como os he dicho, un poquito el pimentón, el último que me voy a pringar. Un poquito de pimienta, un poquito de orégano. Esto es al gusto, más fuerte, más suave. Un poquito de sal, no os paséis con la sal. Y una gotita de jengibre, porque eso me gusta. Y un poquito de pimentón. Me limpio, amigos. Simplemente mezclo. Y con un trapito de cocina, mejor de algodón, del que no tiene rizo, voy a cubrir. Y lo dejo 5 minutos y continuamos después. Lo que hemos hecho ha sido colarlo, lo retiro. Voy a aprovechar papel absorbente porque las he tenido en agua, entonces es importante secarlas un poquito, ¿veis? Pero así, según las seco, las voy colocando en un plato sobre papel de horno. Y luego, muy sencillo, sin que se toquen, como hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Es muy posible que necesitemos hacerlo en varias tandas, dependiendo la cantidad que hayamos colocado. Entre 5 y 7 minutos, dependiendo la potencia de vuestro microondas. Con 5 minutos en la mayoría de ellos es aceptable. Lo meto y ya estarían listas para comer. 5 minutos
máxima potencia y casi casi, ahí está, casi casi lo estoy saboreando. Muy bien, ya lo tengo, crujientitas, no me puedo privar. Chicos, chicas, va por vosotros. Fabulosas. Y vamos por la tercera opción, no os mováis. Bueno, pues ya estoy aquí liada, tercera opción y última de esta mañana, tomar nota, que esta también os va a encantar. Previamente, las patatas cortadas en rodajas muy finitas, las he tenido 5 minutos, como he hecho antes, en agua para eliminar el almidón de la patata, cubiertito con el trapo. Bien, esta vez lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar unas bolsas de cierre hermético, que las podéis adquirir, ya sabéis, en cualquier supermercado, y en las bolsas voy a meter junto con las patatas varios ingredientes. Voy a utilizar en este caso un poquito de curry, un poquito de pimentón y un poquito de aceite. Segundo caso, que ya las tengo aquí preparadas las bolsas, voy a utilizar orégano, quesito rallado y un poquito de aceite. Tercera opción, vinagre, sal y nada más. Comenzamos. Ya las tengo preparadas, como hacíamos antes, las voy poniendo en el papel absorbente para que me recoja ese exceso de humedad. Igual que he hecho antes, las voy a colocar en un plato que tiene papel de horno, ¿de acuerdo? Como antes, separadas, no unas encima de otras, es lo que quiero decir con separadas. Muy bien, entonces en el papel absorbente, ¿de acuerdo? Podéis utilizar más papel absorbente, como si queréis poner dos capas para que veáis que lo que digo hago es simplemente para que pierdan esa humedad, ¿eh? Así que sin miedo, ¿vale? Sin miedo, que pierdan la humedad un poquito. Voy a retirar el agua que ya he utilizado, ¿vale? Así, sequitas. Y lo que voy a hacer es, empezamos por esta opción. Bien, en la bolsa el orden de factores no altera el producto, da exactamente igual. Poner patatas y después los ingredientes, que los ingredientes y después las patatas. Voy a meter alguna más. Vale, suficiente. Para esta primera, no abusemos, que quiero mostraros todas. Cuando digo un poquito de aceite es una gotita de aceite. Voy con el curry. ¿Que no nos gusta el curry? Tenemos miles de posibilidades. Podéis utilizar únicamente pimienta, si os gusta. ¿Vale? Así más que suficiente. Saco el aire, hermético. Y agito. Agito, 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 agito. Mirad qué color. Voy por la segunda. En este caso, propongo bueno, a veces se pone rebelde. Hago lo mismo. Voy a meter unas cuantas. Así está bien. Una gotita de aceite. Recordad que estamos en un programa de cocina más saludable, donde aprendemos a hacer patatas chips prácticamente sin aceite.
quesito, que esto se me va a fundir, va a estar delicioso. Y hago lo mismo, saco el aire, cierro, agito, 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 venga, con sabor. Segunda opción. Y vamos por la tercera opción. En este caso, únicamente lo vamos a plantear con... Pongo las patatas, me lo voy a hacer así para facilitármelo, que salgan todas. Muy bien, retiramos. Y quiero que veáis que voy a echar un poquito de sal, recordadlo del potenciar el sabor. Luego podéis rectificar. Un poquito de vinagre, saco el aire, cierro, agito, 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 agito. Vamos, con alegría. Y ya tengo mis tres combinados. Retiro un poco para que lo podáis ver. Y comienzo. Vamos con la primera, que es curry. Lo único que voy a hacer es colocarlas sobre mi plato con papel de horno. Ya sé que está un poco sucio, pero lo deposito ahí, las organizo y lo voy a meter en el microondas. Quiero que veáis el aspecto que tiene antes de meterlo. 5 minutos a máxima potencia y está hecho. Algo diferente. Vamos a ello. 5 minutos y nos vemos en un tris. Bien, ya tenemos el último y ahora os explico quién es quién en este bonito juego. ¿Vale? Muy bien, primera opción, curry, pimentón, aceite. Segunda opción, orégano, ahí tenéis el quesito que se ha quedado adherido, riquísimo, con un poquito de aceite, simplemente vinagre y sal. Nuestras tres opciones, ¿vale? Bien, pues esto ha sido el programa de hoy. Patatas chips cocinadas de una forma saludable en el microondas, sin aceite, con una gotita, ya habéis visto, y muy poquito condimentadas, ¿vale? Las cantidades os recuerdo que muy poco. Nos podemos volver a ver, si es vuestro deseo, en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Salamanca. Por mi parte, hasta el próximo programa. Hasta luego, chicos, chicas.